Esto lo hago en mi labor de concejal para poder fiscalizar y determinar que el mismo movimiento tiene un alcalde aquí en el Cantón Loja y que tiene que debe ser fiscalizado, debe ser auditado, tanto como alcalde y como miembro de un directorio de un movimiento político. Sin embargo, me oh sorpresa que el señor Daniel González me niega esta información a la que yo ya la había obtenido hace un año aproximadamente para hacer mis labores de fiscalización y no tuve ningún impedimento por parte de la doctora Joana Sarmiento. A mí me sorprende que el señor Daniel González, siendo asesor del señor Pozo, desconozca que me tiene que entregar la información correspondiente a la directiva de un movimiento político porque es una información pública. Sabemos que están protegiendo de alguna manera a estas entidades al alcalde y me imagino que por eso fue la visita del señor Daniel González al alcalde hoy a las 7 de la mañana en su despacho. Me imagino que iba a recibir asesoramiento para la defensa sobre la entrega o no entrega de esta información del movimiento político del alcalde. Y me imagino que recibió la asesoría porque el alcalde tiene experiencia. Ya perdieron dos procesos de libre acceso a la información pública. El juez Jefferson Martínez pide al señor Daniel González que haga llegar el régimen orgánico del movimiento político Acción Regional de la Equidad, según él, para resolver sobre el tema, porque según el señor Daniel González, en el régimen del movimiento político ARE, se señala que esta información no es pública.